Bienvenidos a OptiVental. Tenemos para usted lentes de sol, lentes con cualquier tipo de fórmula, monturas nacionales e importadas para damas, caballeros y niños. Examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averoes, edificio Lander, planta baja. WhatsApp 0424-155-3030. Redes sociales. Instagram arroba OptiVental. Facebook Óptica OptiVental, lo mejor para la salud de sus ojos en OptiVental. Dulcería Minarolf, panes dulces y salados, cachitos, las mejores pizzas, perros calientes, hamburguesas, en postres, los mejores. Atendido por sus propios dueños, contamos con delivery a través del 0424-134-8727. En Altavista Katia, los esperamos. Tenemos el agrado de invitarlos a que compartan la jornada hípica nacional e internacional con su subasta hípica, los mejores dividendos de la zona y su buena espumosa, con la mejor atención y las bellas anfitrionas Centro Hípico Ganadores Star Bar Restaurant La Pensión, donde queda en Plaza Venezuela, calle Bolivia, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. ¡Los esperamos! Bien, feliz año a toda esa gente maravillosa y los mejores deseos de salud y muchas bendiciones. Agradecido una vez más con nuestro programa, tu programa, el Show Hípico. Javi Salazar, Rigoberto Palencia Jr., bueno, deseándole un exitoso y venturoso año 2022 y que para este nuevo año sean consecuentes con el equipo del Show Hípico. Javi. Bueno, bendiciones para todos. Feliz año nuevo, feliz Navidad para toda esta afición hípica que nos acompaña a través de nuestro canal YouTube Rigoberto Palencia en este programa El Show Hípico. Bueno, trataremos de llevarles la mejor información para este fin de semana acá en el Hipódromo La Rinconada con 10 competencias este fin de semana, Rigoberto. Pati está haciendo un tour en el occidente de Venezuela y por eso es que no nos puede acompañar esta semana, pero ya la próxima semana, si Dios quiere, está aquí en Caracas y bueno, ya ustedes saben, a esperar a Patti Rivas, la bella dama que nos acompaña y por supuesto para ella un fuerte y fraternal abrazo. Javi, ¿qué le agrada a usted rapidito en las carreras no válidas? ¿Cuál es la información de regalo de las carreras no válidas para el juego del 5 y 6? Sí, bueno, para no perder el tiempo, porque el tiempo es oro acá en las cámaras de nuestro programa El Show Hípico, yo voy a indicar en esta segunda competencia del programa, rápidamente, al número 1, Catire Pedro, con la monta del jinete Jaime Lugo y la preparación de Luis Peraza. 1200 metros, su anterior. Fue una carrera quizás en la milla, algo subido, el caballo no lo hizo mal, el caballo remató muy bien.
la monta lo acredita bastante. Yo creo que debe pasar el disco en ganancia a este caballo Catire Pedro en la segunda competencia del programa. Y en la cuarta competencia, el número 6, Pesco Pagano, de la preparación de Aldo Traversa Vitales, conducido por Robert Castillo. Nuestro fan Aldo Traversa. 1200 metros, yo creo que el caballo tomará la punta como se encuentra en la pista, un poquito ligera, quizás variando el tema del frío, el calor y esas cosas. Este caballo debe estar decidiendo la cuarta competencia, el número 6, Pesco Pagano. Catire Pedro, Pesco Pagano, un regalo para mí en las no válidas este día domingo, Roberto. Bien, vamos rápidamente en esta tercera competencia. Vamos con la primera información de regalo de este año del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Se trata de este número 2, Horus, el número 2, ejemplar que ahora en esta oportunidad conduce Michael Rodríguez de la cuadra de Rafael Vicente Alemán, quien ya lo van a ver en la entrevista a Rafael Vicente Alemán, y nos va a hablar de los presentados que tiene en esta oportunidad del día domingo. Este número 2, Horus, el número 2, va a ser la información de regalo del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. ¿Con quién nos vamos, Javi? Bueno, nos vamos la entrevista que le realizará Rigoberto Palencia al entrenador Rafael Alemán, a cuadra número 27, que nos habló acerca de las condiciones de sus ejemplares para este fin de semana acá en el Hipódromo de la Rincón. Y continuamos, por supuesto, con buena información, y ya viene la información que a todo el mundo le gusta para sellar su cuadro del 5 y 6, emoción y diversión que paga. Así es, llévatela, camarógrafo. Bien, agradecido una vez más con todas estas personas que siempre y día a día están trabajando y apoyando nuestro trabajo. Agradecido una vez más a nuestro hermano, nuestro amigo, deseándole el mayor de los éxitos, que este nuevo 2022 sea todo lleno de bendiciones, de satisfacciones y alegrías para ti, Rafael Alemán. Buenos días y la bienvenida, como siempre, a nuestro programa, tu programa, el Show Hípico. Bueno, gracias una vez más por esta entrevista que me hace, para dirigirme a todas aquellas personas que te ven a través de tu programa, el Show Hípico. Sí, dándole una cordial feliz año a todos aquellos hípicos y a aquellas personas que nos ven, que este 2022 sea satisfactorio y que dé prosperidad más que todo, y mucha salud para todas aquellas personas que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Así es. Bueno, háblanos primero de los ejemplares que presentas el día domingo en la tercera competencia, el ejemplar Horus y el ejemplar Base Armador. Bueno, este par de ejemplares vienen de dos actuaciones muy buenas. Horus llegando segundo hace, creo que 2 meses atrás. Le hicimos unos retoquitos en uno de sus miembros que tenía un problemita. Y ha solucionado. Creo que el caballo va a hacerlo bastante bien y con mucha oportunidad de ganar. Y Base Armador también tiene un segundo, su penúltima carrera. No lo he tomado en cuenta su última carrera, ya que el caballo tuvo muchos contratiempos en el aparato y se levantó de mano, se dio varios golpecitos, llegó bien, gracias a Dios, y bueno, trabajamos todo diciembre para esta carrera. Los dos están muy bien, respetando al favorito que llega, Capriles, que debe ser el bravo de la carrera. Creo que los dos míos van a estar decidiendo con el de Capriles. Así es. Y el último compromiso, no menos importante, el ejemplar de Agent. De ella es un caballo que me ha dado mucha satisfacción. Viene de ganar. Bien, me ha dado muchas satisfacciones en poco tiempo. Eso es correcto. Lo vengo conociendo cada día más y más. Su última competencia ganó casi por 9 cuerpos. Para esta ocasión anda espectacular. Prácticamente es el mismo lote que se viene a ganar, con un poquito de suerte. Y como siempre digo, el factor suerte en las carreras, un caballo que va a ser difícil que se lo gane. Sí, señor. Bien, Rafael, te voy a atajar un poquito con respecto a los ejemplares que van a debutar. Háblanos de qué caballada con calidad tienes, Rafael. Bueno, ahorita, gracias a Dios, con mucha constancia, dándole gratitud a todos los propietarios que confían en la cuadra 27, tenemos una caballada buena para este año, poco a poco llegando los potros para que tienen buenos pedigrís, buen potencial para las carreras del 2022.
Y yo creo que pronto verán viendo varios potros de la cuadra 27 debutar y bueno, que ellos vayan diciendo lo que vayan a hacer en el transcurso de su campaña pistera. Así es, y háblanos por supuesto del campeón Max Security. ¿Cómo se prepara ese campeón? Max Security anda espectacular. Su última carrera se me engordó un poquito. Creo que es un caballo que no hay que darle, no hay que dejar de no darle mucho descanso. Un caballo que come bien, que está muy bien. Y bueno, preparándolo para este 2022, que vuelva a las carreras buenas. Yo sé que tiene el potencial, como siempre te lo digo. Y creo que él va a estar metido en esas competencias y dándonos satisfacciones también en este año 2022. Así es. Bueno, ahí tenían a nuestro gran amigo, ¿vale? Rafael Vicente Alemán Fernández. Así es. Quien nos habló de los compromisos y, por supuesto, hay que estar pendiente en esta cuadra número 27, la de Rafael Vicente Alemán, con esos prospectos que, si Dios quiere, se mantenga sano, van a estar dando de qué hablar, Rafael. Gracias a ti. Una vez más, siempre un cordial saludo para todas aquellas personas que te ven, y a ti siempre estás invitado a la cuadra 27. Y bueno, deseándole una feliz bienvenida de año a todos los hípicos y bueno, que esperemos que esta semana nos salgan las cosas bien, a ver si podemos lograr la victoria. Así es, ahí tenían para el show hípico en las cámaras a Javi Salazar, Rafael Vicente Alemán y mi persona, Rigoberto Palencia Jr., el show hípico, el show de entrevistas. Bien, y continuamos desde la cuadra número 23, la cuadra de nuestro pana, nuestro amigo, a quien le deseamos el mayor de los éxitos, la cuadra 23 de Luis Ernesto Peraza. Bueno, agradecido por la atención que siempre nos da para entrevistarlo, y en esta cuadra tenemos esa entrevista, quien, bueno, ya vamos a hablar de esa entrevista con el trainer Luis Peraza. Bien. Vamos a pronosticar las tres primeras válidas para el juego del 5 y 6. 5 y 6, tanto nacional como internacional. Emoción y diversión. Se paga. Así es, y ya ustedes saben, a sellar, a jugar y a cobrar seguro con estos buenos incentivos que le tiene la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, quien preside nuestro gran amigo, el señor Antonio Álvarez, y por supuesto todo su equipo, laborando y desempeñándose bastante bien, como lo tiene acostumbrado o nos tiene acostumbrado el superintendente. ¿Qué le agrada primera, segunda y tercera válida, Javi? Bueno, sí, antes de ir al pronóstico, ¿por qué no irnos a sellar el 5 y 6 y ser acreditado por esos 300 pesos, además acumulados para la jugada del 6 único? Que son bastante buenos. Sí, no, claro, y esta fecha, pasando las navidades, caen de perla. Demasiado de maravilla. Cuadro con sellos, 300 pesos, bueno, ya usted es el ganador. Vamos al pronóstico. Primera válida para el juego de 5 y 6, 1200 metros. Me voy a quedar con dos entradas. En primer lugar voy a quedar con esta número 4, Tiboreño, conduce Rodolfo Capriles, presenta Fernando Paril y Toca. Esta yegua ha trabajado, si se quiere, a base de galope, pero también ha tenido trabajo bueno como 600 en 53, en 1067, pero rematando en 12-4. Llegó séptima de la yegua melosa, corriendo quizás la milla, algo apretada, en la Copa Senegal. Yo creo que esta yegua debe estar decidida. En segundo término, me voy a quedar con esta yegua Chivo Suá, Seguín de Betancourt, presenta Luis Peraza, ya van a disfrutarle de la entrevista que se le realizará a Luis Peraza. 1089-1, un pelo, rematando en 12-4 también, cómoda. Viene de ganar corriendo un atropellar. Quizás esta carrera la yegua corrió muy tranquila y se pudo observar que tuvo mejor desempeño quizás a sus carreras anteriores. Me voy a quedar con estas dos tiboreñas, Chico Tsuba, para esta primera válida en el juego del 5 y 6 en distancia de 1200 metros. Segunda válida, el número 3, Aventador, Jefferson Díaz, Juan Carlos García,
olvidemos sus tres últimas. El caballo en verdad ha corrido con muchos tropiezos. 600 en 59.4 en pelo, de segunda vuelta, rematando en 14.4. Quizás el caballo se ha visto bastante bien en cancha para dar esa posibilidad al triunfo de este caballo a venta. American White, su última, lo acredita bastante, el caballo mejoró. Repite el Joseph, Francisco Quevedo, presenta Ramón García. No han tenido a galope de mantenimiento, se ha mantenido muy bien este caballo American White. El número 3-6 en esta segunda válida, también en 1200 metros para el juego del 5 y 6. Nacional e internacional, emoción y diversión. ¡Que paga! ¡Sí, señor! Tercera válida. Me voy a quedar con la número 8, Dolcheza. La monta de Jorge Luis Pérez. Esta yegua ha trabajado 176, 84 en silla movida. 12-3, bien. Su debut fue excelente, quizás sorteándose una mala partida, fue capaz de arrimarse, la yegua se acercó, su última corrió un tanto negada. Para mí debe estar recibiendo esta yegua Dolcheza en la tercera válida en 1300 metros. La voy a acompañar con la enemiga, para mí esta yegua me apareció muy bien, como lo fue la número 4, Terescoa. Repite Michael Rodríguez, una yegua que es bastante difícil de correr, quizás no le gusta que se use el látigo con ella. Miguel Hernández ha trabajado muy bien con ella, la ha mantenido muy bien en condición. Tiene 67.1 el kilómetro, en silla movida, 12.1, algo castigada, a ver si la yegua en verdad era su problema con el látigo. La yegua evidenció un poquito de negatividad en el trabajo, pero se vio muy bien afectando el recorrido. Número 8-4 en esta tercera válida de 1300 metros para el juego de 5 y 6. Así es, bueno, vamos con la primera válida para el juego del 5 y 6, en distancia de 1200 metros, yegua de 4 años, 4 y 5 años, ganadoras de dos competencias. Vamos a quedarnos con esta número 1, la de el trainer, el efectivo trainer Luis Ernesto Peraza del Estudio Don Rafael, del señor Kelvin Álvarez, conduce el jockey Eglinder Betancur, el águila, anda bastante bien en cancha. Esta número 1, Chigo Zoa, en su última corriendo de menor a mayor, bueno, pasó como un tren. Esta número 1, Chigo Zoa, número 1. Otra indicada, una buena sorpresa y un ojo grande con esta número 11, la yegua Queen Terror, número 11, yegua que en su última salió a buscar la velocidad, pagando tributo y arribando a tan solo 4 cuerpos de la ganadora en esa oportunidad, Princesa Pilar. Ahora conduce Michael Bryan Rodríguez de la cuadra del doctor veterinario Miguel Hernández. Ojo avisor con esta número 11, Queen Terror. Y la número 13, no podemos marginar esta yegua número 13, la que conduce Kelvin Perfecto, Princesa Narita, número 13, yegua que en su última arribó en el tercer lugar y bueno, ha hecho una extraordinaria campaña, le ha sacado Ramón García Mosquera a esta número 13, Princesa Narita. En números, el número 1, Chigo Suac, el número 11, Queen Terror, ojo avisor con esta yegua Queen Terror, y la número 13, la yegua Princesa Narita, en esta primera válida para el juego del 5 y 6. Pasamos a lo que será la segunda válida en distancia de 1200 metros. Yo voy a ir de cadenita, el número 3, Aventador. Ojo con este ejemplar, no se puede marginar este número 3, Aventador, el que conduce el aprendiz Jefferson Díaz de la cuadra de Juan Carlos García. Viene por lo suyo Jefferson Díaz. El número 4, el ejemplar El Grillero, número 4, ejemplar que conduce Jaime Luis Lugo de la cuadra de Carlos Luis Jardinel. Este número 4, El Grillero, ojo con este ejemplar que conduce el general Jaime Luis Lugo. Y uno que va a atropellar durísimo en los metros finales es este número 5, Bitcoin. El número 5 va a correr colocado y va a atropellar con éxito y con bastante fuerza, el que conduce El Pochito, El Bebo, Jaime Lugo Casanova. Bueno, aquí corre padre e hijo, Jaime Lugo y Jaime Lugo Casanova, de la cuadra de José
José García, anda bastante bien en cancha, viene de obtener el triunfo con el jockey Jaime el Pochito Lugo. Y luego lo corrió Daniel Franco y arribó a tan solo 5 cuerpos del ganador Money Flyer en esa oportunidad. Anda muy bien en cancha, este número 5, ojo con este. 3, 4 y 5 en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Y en la séptima, distancia de 1300, tercera válida para el juego del 5 y 6 para cerrar el segundo bloque de pronósticos en el juego del 5 y 6. Vamos a quedarnos también de cadenita con este número 4, hacer escoba número 4, llegó a bastante difícil de correr, que la conoce también en esta oportunidad a Michael Rodríguez de la cuadra del doctor veterinario Miguel Hernández. La número 5 la lleva Valerie Chen, número 5 la que conduce Adrián Castellano de la cuadra de Morris Azuaga. En su última llegó tercera a 3 cuerpos y 1 cuarto de la ganadora Celestial Woman, que se les creció. Y la número 6 la lleva Papá Ronata, número 6, yegua que anda siempre de dato, siempre de turno. Esta yegua que en esta nueva oportunidad conduce a Abraham Montes de la cuadra de Alcides Abreu. En números 4, 5 y 6, en esta tercera válida para el juego del 5 y 6, a sellar, a jugar el 5 y 6, tanto nacional como internacional, emoción y diversión. Se paga. Vamos con la entrevista que le hiciera nuestro pana Javi Salazar al señor Luis Ernesto Peraza, quien nos cedió el espacio para grabar en esta oportunidad. Y ya volvemos, ya venimos con el tercer y último bloque de nuestro programa, tu programa, el programa de todo el mundo, Show Hípico. Bien, y continuamos con el show de entrevistas para el Show Hípico. Acá nos encontramos con el entrenador Luis Peraza en la cuadra número 23, quien nos va a hablar acerca de las condiciones de su presentado para este día domingo. Sin antes el mensaje típico de Luis Peraza para toda esta afición hípica que nos ve a través del Show Hípico, Luis. Sí, bueno, realmente, bueno, gracias nuevamente por la oportunidad. Un comienzo de año, bueno, espero que toda esa fanaticada hípica haya recibido muchas bendiciones, un feliz año para todos ellos. Y bueno, aquí seguimos laborando diariamente, sin vacaciones ni nada, pero aquí estamos, bueno, tratando de hacer lo mejor para todos ustedes. Así es, Luis, así es. Y amén, todos los de ustedes. Luis, comenzamos en esta segunda competencia con dos presentados. El caballo Catire Pedro y Chaser. Háblanos acerca del chance de todos los ejemplares. Y bueno, comenzamos con este caballito Catire Pedro, un caballo que realmente tiene un corazón impresionante, un caballo de verdad de carrera. Este es un caballo que se le dio la oportunidad al general Pocho Lugo, realmente a nosotros, bueno, viene a llegar segundo en el clásico, un lote que no es tan fuerte. Le tengo un poquito de miedo a la distancia, pero este caballo de verdad cuando sale a correr. Y bueno, realmente para toda esa fanaticada hípica, yo pienso que este es el regalo de la no válida de la cuadra de Luis Peraza. El caballo Chaser, bueno, un caballo que realmente le ha pegado el lote, ha venido mejorando un poco, ha tenido un poquito de problemas de salud, pero realmente está mejorando, un caballo que posee la velocidad. De igual forma, mira, yo corro para ganar, si este caballo Chaser sale en punta y gana, bueno, también es bienvenida a la victoria, son dos propietarios diferentes y bueno, y hay que seguir trabajando para todos ellos. Claro, muy buen segundo el caballo Catire Pedro detrás de Chacman. Excelente, un ejemplar que de verdad tiene un corazón impresionante y cuando sale a correr. Así es. Quinta competencia, la yegua Chigo Suárez. Mira, realmente esta yeguita ha mantenido unas condiciones excelentes. Recuérdense que ya ha corrido contra todas estas ejemplares. Ella va a subir de lote, pero mantiene condiciones. Se le montó su jockey de confianza, como lo es Glinde Betancourt. Un jockey de confianza del estudio Don Rafael. Y mira, no la vayan a dar fuera de las combinaciones, ya que esta yegua puede también estar decidiendo esta carrera. Sexta competencia, el caballo de Isaac. Mira, pasamos a la primera válida. Yo pienso que esta primera válida te cayó de Isaac, un ejemplar que en su última no las tuvo, no todas con él, pero realmente es un caballo que ha mejorado demasiado, pegan en el peso físico, en pelaje, en condición, en cancha. Mira, no vayan a dejar fuera de combinación este caballo. Yo creo que este es un caballo que es una base para ponerle en el 5 y 6. No vayan a dejar fuera de su combinación el caballo de Isaac, que nos gusta también de cuadra. Así es, primera válida, emoción y diversión que paga, muchachos.
en la décima, sexta válida para el juego del 5 y 6, Flavia Mailón. Mira, llegamos a la sexta válida. Bueno, entonces yo creo que a esta yeguita le gusta correr la sexta válida. Ha corrido pura sexta válida. Mira, borren a todas esas fanaticadas, les digo de corazón, borren su última carrera. Esta llegó a partida por el puesto 1, por cuestiones de reglamento. Ella cuadró de primera, ella es un poquitico delicada en el aparato, es muy nerviosa. Cuando ya faltaban 2-3 ejemplares para cuadrar, uno de los ejemplares se movió en el aparato y ella se desbarajustó totalmente, golpeó a su jockey, no fue cuestión grave, pero sí golpeó a su jockey. El jockey valientemente se montó, ella se pegó un poquito en las paletas. Yo creo que eso pudo haber sido un factor de que esta yegua haya fallado. No vayan a dejar fuera de sus combinaciones esta yegua Flavia Mailó, que borren su última, vuelvo y repito. Yo creo que esta yegua pudiese estar decidiendo esta sexta valía con el favor de Dios. Luisito, toda la suerte para tus compromisos este fin de semana acá en el Hipódromo La Rinconada. Ahora háblanos acerca de ¿cómo se prepara Luis Peraza y la cuadra 23 para este 2022? Mira, bueno, realmente ante todo le doy gracias a mi Dios Todopoderoso, ¿verdad? A Cristo Jesús, porque este año 2021 fue excelente, de verdad, excelente para la cuadra, tremendo equipo de cuadra. De verdad, estamos muy felices este 2021, pero bueno, ya quemando etapa pasamos a este 2022 con nuevos retos. ¿Qué queremos? Duplicar las victorias que tuvimos de cuadra. Tenemos que seguir mejorando y para eso seguimos trabajando todo lo que fue sin derecho a vacaciones, sin derecho a descanso. Trabajamos 24, trabajé el 25, trabajé 30, 31 primero y aquí estoy desde un principio tratando de dar lo mejor de la cuadra, esperando esas oportunidades de los propietarios que nos brinden con sus ejemplares. Mira, realmente aquí trabajamos en equipo, en familia y aquí estamos pues esperando esas oportunidades para seguir ganando aquí en La Rinconada. ¿Con cuántos ejemplares cuentas ahorita bajo tu entrenamiento? Mira, tengo alrededor de 28 ejemplares nada más los van en la cuadra, y con eso, bueno, he estado bastante bien, me he sentido bien, me he sentido cómodo. Sabemos que mientras más caballo, más compromiso es, pero bueno, ese es el reto. Pues nosotros seguimos esperando el relevo de estos ejemplares ya que pasaron a cierta edad y bueno, y a esperar la oportunidad de seguir estas victorias. Realmente yo creo que la meta de todo entrenador es ganar una estadística y bueno, para eso me estoy preparando. Yo sé que lleva tiempo. Y bueno, y aquí me sigo preparando con mucha disciplina para tratar de lograr esa meta que tanto deseamos nosotros como entrenador. Dios mediante, te veremos decidiendo quizás un mating acá en el Hipódromo La Rinconada del 2022. Bueno, exactamente, con el favor de Dios, eso es lo que queremos, seguir dando lo mejor de cuadra, dando lo mejor de mi persona para todos ustedes. Luis Peraza, junto con tu bravo flechazo para toda esa afición hípica. Claro, por supuesto que sí, ojalá que con ese catire bello que vamos a Catire Pedro para todos ustedes. En las cámaras, Rigoberto Palencia, quien les habló, Luis Peraza, el entrenador acá en la cuadra 23, quien se despide de ustedes, Javi Salazar. Esto fue para ustedes el show de entrevistas en el show hípico. Bien, y continuamos con nuestro programa, tu programa, el programa del mundo entero, el programa, el show hípico, con ese show de pronósticos, show de entrevista, show de información, de análisis, que les tiene Javi Salazar y este su servidor, Rigoberto Palencia Jr. Bueno, Javi, ¿qué le agrada en esta cuarta válida para el juego del 5 y 6, Javi? Bueno, y acotando la gran visita que tenemos en nuestro espacio, nos ven a través de Curazao, sí, ¿no? la isla del placer. Como lo diría Gustavo Rabel, a quien enviamos un cordial saludo, Gustavo, llevando a cabo un gran trabajo a través de su canal en YouTube, inaugurado recientemente. Ah, GRTV. GRTV, sí, con nuestro amigo Johnny Pernilla. Johnny Pernilla, Darwin Vizcaya. Gianni Casalla. Sí, señor, sí, señor. Toda esa gran persona le enviamos un gran saludo a través de nuestro canal en YouTube, Rigoberto Palencia, y nuestro programa El Show Hípico. Así es. Un abrazo para todos. Y bueno, y a Darwin Vizcaya también, porque Darwin Vizcaya tiene su programa también. Hablan los caballos. Muy exclusivo, hablan los caballos. Señor. Y bueno, y es exitoso ver a la gente. De los que están afuera. Los que están afuera haciendo su trabajo en la hípica venezolana. Es así, es así.
Bueno, las tres últimas válidas, Rigoberto. Vamos con la cuarta. Bueno, vamos con la cuarta primera. Cuarta válida. Cuarta válida para el juego del 5 y 6. Me voy a quedar con tres ejemplares. De Eyen. Jorge Luis Pérez, Rafael Alemán. Caballo viene de ganar. Repite el mismo loco. Quizás en su última era una carrera para aprendices. El caballo fue capaz de ganar por 9 puertas. Pero lamentablemente no sale del lote y repiten este mismo loco. Han Robin, número 3, Jean Mundo, José Gregorio García, 1086-4 de segunda vuelta a Copo, rematando en 13-3. Ese caballo se ha visto muy bien en cancha, totalmente recuperado ese caballo Han Robin. Y el número 4, King Star, esta mañana lo voy a buscar con el mismo Robert Capriles. Presenta Alberto Salazar, 41 en silla, Copo, rematando en 13. La monta dice mucho, Robert Caprile, quizás el mating, este primer mating lo estará decidiendo con toda seguridad. Y voy a quedar con estos tres, 9 de Allen, 3 Androids, 4 King Star para asegurar esta cuarta válida para luego de 5 y 6 nacional e internacional. Emoción y versión que paga, así es. Bien, llegamos a la cuarta válida en distancia de 1300 metros. Una carrera bastante pareja, aunque yo veo demasiado sobrado de lote a este número 9 de Asian. Número 9 ganó con Héctor Roa, el aprendiz. Ahora lo conduce el Caracol, Jorge Luis Pérez, de la cuadra de Rafael Vicente Alemán, quien está, ya ustedes observaron la entrevista de Rafael Vicente Alemán, este número 9, The Edge, el número 9, sin mucho que hablar, sin mucho que decir, es la línea del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Sí, es cierto, un lote muy, pero muy parejo, pero es el caballo que sobresale en esta competencia. El número 9, The Agent, la línea del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Rapidito le saco un cuerpo, mi estimado y querido colega Javi Salazar, en esta difícil quinta válida para el juego del 5 y 6. Me voy a quedar con el número 3, el ejemplar King Phoenix, la conducción de Michael Rodríguez, de la cuadra de Rafael Cartolano. Le está haciendo muy buen trabajo el agente César García con el jockey Michael Rodríguez, que pienso yo que es el jockey de la semana, mi estimado y querido amigo Michael Rodríguez, con este número 3, King Phoenix, el número 3, que viene a correr el clásico que ganó con Mayoral. Que ganó Mayoral en esta oportunidad. King Phoenix anda bastante bien, anda de dato. El número 8, extraordinario número 8, con la conducción de Abraham Monte, de la cuadra Abraham Campos, del estudio de Cada, viene de arribar con bastantes tropiezos, sexto a 4 cuerpos y 3 cuartos del ganador Beto Bombo. Anda muy bien en cancha este número 8 extraordinario. Y el número 11 no podemos marginar, va a correr más tranquilo. Ahora son 1400 metros, relajado, Jefferson Díaz. Juan Carlos García, que bueno, anda crecido. Se llevó el meeting pasado. El último meeting con de este entrenador Juan Carlos García. Y su hermano no lo pudo alcanzar. Y el segundo ahí. Fueron los placeres, ganadores y placeres para la familia García. 3, 8 y 11 en lo que será la novena competencia del programa. Quinta válida, Javi. ¿Qué le agrada a usted? Quinta y última. ¿Quién dice esta válida? Bueno, recuperando la ventaja que usted me sacó. Quinta válida, 1400 metros. Le voy a indicar 3 ejemplares aquí porque yo no me quiero caer en el 5 y 6. Vamos a tratar de asegurar esta competencia con estas 3 orientaciones. El número 1, Bernini. Jaime Lugo Jr. Este caballo lo han tenido galope de mantenimiento. Está lanzado correcto. Su última, quizá la pista por dentro estaba algo pesada y pagó tributo a esa ventaja que estaban. Además corría con un caballo superior como lo era Beto Bombo, pero el caballo mantiene condiciones. Voy a indicar este número 5, Espoleto. Lo vi dándole un trabajo bastante fuerte, lo que fue la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, con el mismo Arnaldo Chirino, de la cuadra de José Gregorio Peralta. De segunda vuelta ganó pretendido muy bien este caballo Espoleto. Lo voy a indicar como segunda marca.
Y en tercera opción, este caballo King Fame, ya usted hablaba sobre la condición de este ejemplar, 639.3 en pelo, muy bien, rematando en 12.4 este de la cuadra del señor Rafael Cartogano, a quien le enviamos un saludo, y conduce Mike Daniel Rodríguez, sí, de esta quinta válida. 1-5-3 para asegurar esta quinta válida y rápidamente voy a recuperar mi ventaja. Sexta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1100 metros, voy a indicar 2. En primer término, Rigoberto, la carrera que nadie quiere perder. Eso es correcto. Anarita Spirit, con la monta de Jaime Lugo, la preparación de Ramón García. Me gusta esa yegua. La muchísimo. Monta lo acredita bastante. La venía de correr de Jervis Alvarado. Ahora la lleva Jaime Lugo. La yegua se ha mantenido muy bien en cancha. 639.3 cómoda. Sus dos carreras han sido muy buenas, llegando muy cerca, quizás a 5, 6 cuerpos, corriendo con un poquito de tropiezo. Aquí yo pienso que ella será la velocidad incluso de la misma. La voy a acompañar con esta número 14, San Calpa. Conduce Jaime Lugo Jr. Quizás esta puede ser ganadora y placer para la familia Lugo. Dios mediante puede ser así. Presenta Rubén Lang. Esta yegua reapareció muy bien, llegando tan solo a 5 cuerpos, quizás corrió un poquito abierta, la yegua venía algo distraída, recibiendo los terronazos, quizás algo incómoda de las manos, quizás no quiso cambiar de mano, pero esta yegua no se vio mal en su reaparecido. Va a la segunda, sí, pero esta yegua tiene mucho chance, esta yegua San Calpa, y me voy a quedar con estas dos yeguas para esta sexta válida. 9, Anarita Spirit, 14, San Calpa, para cerrar la sexta válida del juego del 5 y 6 nacional e internacional. Emoción y diversión que paga. Bien, vamos a la última. Yo, como siempre, doy una superfecta de cierre, pero aquí me gusta y me agrada demasiado la yegua Anarita Spirit. Ahora conduce Jaime Luis Lugo, va a salir a correr con ellas. De la cuadra de Ramón García Mosquera, trabajó 13, 26, 39, 53 y 67, muy pero muy contenida esta número 9, la yegua Anarita Spirit, el número 9, la voy a acompañar con la número 3, la yegua Queen Anne, y no podemos marginar esta que conduce Robert Capriles de la cuadra de Juan Carlos García, anda muy bien, viene a arribar segunda, detrás de la yegua Sprint Train, en la misma carrera que hizo Anarita Spirit. La número 12, Queen Lady, número 12, la de Alcides Abreu, que conduce Franklin González Jr., buscando tumbar el 5 y 6, con esta número 12, Queen Lady, número 12, una yegua que yo siempre he indicado, y no me voy a caer con esta yegua, número 12, Queen Lady. Y otra yegua en discordia, esta número 14, San Calpa, número 14, yegua que reapareció, lo hizo bastante aceptable, arribando quinta, tan solo 5 cuerpos de la ganadora, ese Sprint Training, anda muy bien, le dieron su tiempo, por supuesto, porque fueron los días de vacaciones que tuvieron, de descanso que tuvieron los ejemplares en la rinconada de la cuadra de Rubén Lanz. Anda muy bien esta yegua San Calpa. 3-9, que es una de las informaciones que más me agrada para obtener victoria. La número 12, Quinleri, y la número 14, la yegua San Calpa, en lo que será la última competencia del programa. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Agradecido mil, pero mil, mil veces con nuestro amigo que nos abre las puertas de su cuadra número 23, la de Luis Ernesto Peraza. Bueno, Javi Salazar, tu despedida. Bueno, sí, deseándole la mayor de la suerte a toda esa fanaticada hípica que nos sigue a través del show hípico. Esperemos que sea un próspero año 2022, lleno de salud primeramente, porque sin salud no tenemos nada, y bueno, agradecido con Dios por todas las bendiciones que nos da y nos bendecirá este nuevo año 2022. Así es, bueno, agradecido con toda esa gente maravillosa y agradecido con nuestro patrocinante, ¿vale? Que sin ellos, bueno, sí. Es un poquito complicado sacar nuestro programa al aire.
Opti Bencal, Mina Rolf, bueno, y todos y cada uno de ustedes agradecido como siempre. Y mil, pero mil bendiciones para ustedes y este nuevo año sea un año de éxitos y de bendiciones. Y un saludo para Luisito allá en Centro Hípico La Pensión. Ganadores Star, perdón. Bar Restaurant La Pensión, Centro Hípico Ganadores Star en Plaza Venezuela. Próximamente ya estaremos por allá grabando nuestro programa El Show Hípico. Toda esta afición hípica que siempre está allá en el Centro Hípico La Pensión. Es así, es así. Bien, agradecido una vez más, se despide Javi Salazar, Rigoberto Palencia Jr. Esto fue El Show Hípico. Bencal, tenemos para usted lentes de sol, lentes con cualquier tipo de fórmula, monturas nacionales e importadas para damas, caballeros y niños. Examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averoes, edificio Lander, planta baja. WhatsApp 0424-155-3030. Redes sociales. Instagram @OptiBencal. Facebook Óptica OptiBencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en OptiBencal. Dulcería Mina Rolf. Panes dulces y salados. Cachitos. Las mejores pizzas. Perros calientes, hamburguesas, en postres, los mejores. Atendido por sus propios dueños. Contamos con delivery a través del 0424-134-8727. En Altavista, Katia, los esperamos. Tenemos el agrado de invitarlos a que compartan la jornada hípica nacional e internacional con su subasta hípica, los mejores dividendos de la zona y su buena espumosa con la mejor atención y las bellas anfitrionas Centro Hípico Ganadores Star Bar Restaurant La Pensión, donde queda en Plaza Venezuela, calle Bolivia, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. ¡Los esperamos!